veis. Esa es la muralla de Ávila, que es una pasada de bonita. Y el área que os vamos a enseñar está justo, justo donde está la comisaría de la policía local. Y está muy cerquita de la muralla. 10 euros o 11 euros o algo así. Como veis, hasta ahora, este era el parking que se utilizaba para las autocaravanas y las furgos y eso, pero vamos, que tenemos la opción también de entrar en este área que ahora os vamos a enseñar. Para ir a dar un paseo y andar por allí por el centro y todo el casco está muy bien. Si tomas alguna cervecita y algún vinito de más, pues bajas por ahí a gatas, puedes llegar hasta ahí. Me llamas a los locales y dices tú qué te haces. Buenas. Hola. Hola. Julián, me voy a ir a llevar eso a un sitio, ¿vale? Pues vamos a grabar un poco. Muy bien. Está todo bien. Gracias. Bueno, que estuve hablando, que me la estuvo enseñando esta mañana a él. Y aquí es el... Asoma, asoma. A mí no me grabes, graba todo lo que tenemos aquí. Pues lavadora y secadora. Todo aquí bien explicado. El área del pernocta son 11 euros. Con evidentemente todos los servicios de vaciado y llenado. Incluso baños con ducha y con agua caliente, que lo vamos a ver ahora, que me lo estuvo explicando, que no hay que parar. Son los dos baños iguales, adaptado para sillas, para minusválidos. Y aquí está la ducha, con agua caliente incluida, sin pagar, para que se quiera pagar aquí un refrescón. Y en invierno, con toallero, calefactor. Tiene wifi, lo que pasa que ahora mismo me comentó que no está funcionando por todo este tema, que va un poco retrasado el tema. Bueno, os dejaremos todas las prestaciones que tiene el área en la cajita de información. ¿Y dónde está? Está vídeo vigilado, con videovigilancia, con cámaras que tienen que colocarlas. Y aquí justamente donde está el área de carga y descarga, van a poner con una escalera para poder lavar las autocaravanas y las furgos. Lo tienen que montar. Y luego tiene electricidad, que son 4 euros por día. Aquí con dos mesitas para tomar algo, comer. Son 40 y... cuidado, aquí te vas a caer. 42. 42 o 44, no lo sé exactamente. Además está 42, pero creo que son 44. También me comentó que iban a dejar, dependiendo de la gente que hubiese, que si está todo lleno, que a lo mejor, pues, dependiendo, iban a dejar abrir toldos y sacar mesas y sillas. Todo dependía del civismo de la gente, claro. También me comentó que allí donde están los cubos van a preparar una zona para los niños, para que tengan ahí para poder jugar. Con recepción por la mañana y por la tarde, hasta no sé qué horario está aquí una persona. Y luego sería todo pues a través de código, que también se puede reservar, me comentó entrando a la página de ellos. Contratación online. Online.
podéis ver aquí la torreta para la conexión, con incluso un grifo de agua aquí al lado. Otro por aquí con luces de emergencia, la antena de wifi y las fantásticas vistas. Milena al fondo. Y otra cosa importante, se admiten mascotas. Esto sí que es un puntazo a favor. Poder coger y venir y darle un aclarado y limpiar la placa solar y pegarle, quitarle todos los mosquitos cuando viajamos. Gracias a Julián y a Bene, pues que nos han enseñado todo el área y nos están, han explicado todo. Que por cierto, lo de lavar las autocaravanas, que yo comentaba que igual entraba dentro del precio de pernocta, pero no, va a ser con fichas de lavado. Así que mucha suerte y que tenga muchos clientes, que es un área muy, muy chula. Como os habíamos comentado antes, esto es la comisaría de la policía local aquí al lado, ¿vale? Así que mejor situación imposible. Thank you.